Ahora invito a Rosemary Tapia. Rosemary Tapia incursionó en la literatura panameña con su novela Caminos y Encuentros, mención de honor del concurso Ricardo Miró 2000. A partir de allí, inicia una intensa obra narrativa en donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones. Por su gestión y desarrollo en las letras, se le otorgó el galardón Estrella de Oro, Premio a la Cultura Estrella de Azuero 2007. Designada por el Círculo Cultural Anita Villalaz como la escritora del año 2009. También en el año 2014, la Universidad Americana le asignó el nombre de la escritora Rosemary Tapia Rodríguez a sus bibliotecas. En el año 2014, además, la doctora en filosofía Sara Escobar Wiersinski incluyó el análisis de dos de sus obras, Roberto por el buen camino y Mujeres en fuga, en su tesis doctoral Wayne State University, Detroit, Michigan. El 16 de junio de 2016, la Asociación de Empresarias y Profesionales de Panamá rinde homenaje a mujeres que dejan huella y designa a Rosemary Tapia Mujer Destacada. En el 2017, se le otorgó el premio Honor al Mérito Don Manuel García Castillo, categoría Talento 2017. En el 2018, la Academia Bilingüe Rosemary Tapia le asignó el nombre de la escritora a su plantel. En marzo del mismo año, la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología confiere a Rosemary Tapia la presea Cecilia Rojas de Nieto por llevar un alto nivel ser la virtud de ser mujer ejemplo para la sociedad. Es fundadora del grupo literario Letras de Fuego, ideó el programa sociocultural Siembra de Lectores para promover los círculos de lectura a nivel social nacional. Fundadora del grupo literario Letras de Fuego, ideó el programa sociocultural Siembra de Lectores. Cuenta con 339 artículos de lectura presenciales y uno virtual con 6.064 miembros. No me extiendo más porque el tiempo no lo permite y sé que quieren escuchar a la escritora Rosemary. Gracias. Buenas tardes. Mi agradecimiento a todos los presentes. A Isabel, mi querida amiga, maestra de ceremonia ya vitalicia. A los presentadores, Ariel Barría, Zulema Emanuel, a mi familia, Solvi, Juan Carlos, mis queridas primas y primos, a mis queridas profesoras, aquí a mi lectora número uno, Gloria, a Carmencita y a todos. Aquí está la profesora Zaida, está la profesora Norma, Marlene también debe estar por ahí, a todos los estudiantes, Marta, Isolda, Eva, a todos mis lectores, a mis vecinos, a mis queridos vecinos, a todos mis lectores, mi agradecimiento. En primera instancia, deseo leerles un fragmento del soneto de Gabriela Mistara que sirve de epígrafe. Su barca empuja un negro viento de tempestad. Retórnalo a mis brazos o le ciegas en flor. Se detuvo la barca rosa de su vida. Que no sé del amor, que no tengo piedad. Tú que vas a juzgarme, lo comprendes, Señor. Cogí ese soneto en especial, que es el soneto a la muerte. Gabriela Mistral lo hace majestuosamente. Como muchos de mis lectores, a ustedes también les habrá llamado la atención el título y como lo dijo el presentador. La noche no dura para siempre. El mismo me llegó en meditación. Es una metáfora. La noche simboliza la adversidad, la tribulación, la desesperación, la desesperanza. Por grave y inmensa que sea nuestra desgracia, la misericordia de Dios es mayor. Él llevará consuelo a nuestro corazón y veremos el sol de un nuevo día. Y de esa manera encontraremos el arco iris de la esperanza. Bachira presencia el asesinato de su único hijo a manos de la delincuencia. El culpable, su esposo.
quien está involucrado en el mundo del narcotráfico. Esa es la noche de Bashira, que le provoca una terrible depresión. Sus inseparables amigos, Berna y Juan Aguilar, director del periódico donde ella labora como periodista investigativa, intentan que se sobreponga la desgracia. Ella rechaza toda ayuda. Solo quiere que la dejen en paz y en soledad. ¿Cómo sobrevivir a un dolor tan terrible? Por otra parte, Bashira se sentía culpable por su labor de periodista investigativa. Habría abordado temas peligrosos. Los titulares lo demuestran. A la proliferación de armas ilegales, un arma en la canasta básica. Esa investigación se basó en estadísticas que afirman que en Panamá existen más de 300.000 armas clandestinas. Para llegar a esa conclusión hizo preguntas directas a las autoridades. ¿A quién le compran las armas los delincuentes? ¿Quién controla el mercado negro de las armas? También investigó los negocios marítimos, donde se presumía que estaban involucrados altos funcionarios de la autoridad marítima. Y su crónica fue titulada Los mares panameños entre corsarios y piratas. A los proyectos que el Estado contrató para pagarlos después de finalizado, proyecto llave en mano, los llamados proyectos llave en mano, los tituló Destapando la caja de Pandora. Eso significó descubrir negociados en las más altas esferas gubernamentales, revelar nombres de corruptos, echar abajo sofisticados esquemas de robos. Pero la más controversial de las publicaciones fue la que se refirió al uso de los recursos del Estado en contiendas electorales, la que tituló Juntas Comunales, puente entre la miseria de muchos y el poder de los corruptos. Algunos de los asistentes que ya leyeron la novela, porque siempre hago una preventa, este año me sorprendió, la preventa fue más del 80%. Se editaron 5.000 y quedan pocas. Los que todavía no las han adquirido, aprovechen antes de que se acabe. Yo les invito a leer esta novela no como la adversidad, sino como el reflejo de la esperanza, porque no podemos caminar bajo el sol sin esperanza. Muchas gracias.